Hola, buenos días. Saludos a todo el mundo. Soy Arancha de Manualidades y de Arte y vamos a empezar nuestro directo de hoy. Me dice Guillermo también que muchos saludos de su parte. Sí, estamos aquí. Exacto. Ay, lo voy a poner para la tablet, que me pongo siempre, ya son manías, un sacapuntas y así la puedo tener un poquito inclinada. Bueno, deciros que eso, que saludos de aquí, desde Mendillorri. Somos una tienda en Pamplona, como he dicho, en el barrio de Mendillorri, que nos dedicamos a las manualidades. Tenemos también enmarcación, llevamos un montón de años con este tema. Y hacemos directos los lunes a las 12:30. Hoy hemos empezado un poquito más tarde, que nos ha entrado gente. Y nada, que tenemos venta de material y que si queréis os podemos enviar. Si necesitáis alguna cosa, os podemos enviar. El último día empezamos a hacer este jarrón, que si queréis lo repasamos un poco, y yo he empezado un poco paralelo por mi cuenta esta caja, que de momento es muy muy parecida al jarrón. El jarrón, en este lado le di una mano de gesso para poder pegar el papel sobre una superficie que sea de color claro, porque ya sabéis que los papeles de arroz transparentan y necesitan pegarse sobre algo claro, porque si no queda más oscuro. Aquí también le di una baja mano. La cámara, baja ¿verdad? La mano, la mano, baja la cara. Enfoca aquí. Angelines, buenos días. No jode. Vale, esta cara y esta cara con gesso. Yo le di la imprimación de Cadence que tenía con una esponjita, taca, taca, y listo. Al resto del jarrón le di pintura híbrida negra. Empecé con la normal, pero luego vi que tenía un bote de negra y le di con una mano, la verdad, que cubrió estupendamente. Mira, tiene un pelo pegado mío, que habrá pillado la pasta. Vale, en este lado le he hecho con el modeling pass blanco y esta plantilla de estarcido. Bárbara, buenos días. Esta plantilla, hemos hecho aquí el dibujo. Aquí el dibujo con la plantilla de estarcido. Y aquí, a manchas, no se ve bien, pero tiene así como unas nubes con la misma plantilla. Vale. Hemos pegado el papel. Y cuando ya está la pasta seca, en este lado del jarrón y en este otro, que son exactamente iguales, le he dado con una brocha pátina asfalto, que es una pátina parecida al betún de Judea, pero solo parecida, porque no es igual, tiene otro tono. Y queda muy bonita, rebajada con aguarrás para que esté más líquida. Entonces le hemos dado y le he limpiado con un papel secante y se queda la pasta blanca teñida en este marrón, que es muy bonito. Y con lo que me sobraba en la brocha le he pasado así rozando todo el borde, que se queda un poquito más marrón, lo veis, queda como más acabado. Y luego en zonas lo mismo, con la pasta blanca he vuelto a poner la plantilla y yo creo que la cara esta la tenemos. Aquí los laterales están también. Aquí arriba lo que hemos hecho es, con una pintura, como es híbrida, tenemos que hacer con híbrida, con este color que tengo, que es el número 813, que es un color como un oro viejo, un bronce, y con una espátula de estas hemos cogido y hemos manchado todo así. Y con un pincel de estarcido y la plantilla de este dibujo, hemos hecho todo lo que es la boca del jarrón, ¿vale? Y entonces nos hemos quedado aquí, que la verdad que no sabía cómo hacerlo y lo acabo de decidir hace cosa de media hora, y voy a hacer un experimento. Le voy a dar ahora una mano del mismo color, a ver lo que cubre, a ver si necesita una mano o dos. Esta pintura la tengo de un... Voy a coger una brochita. De un kit, igual con una mano para lo que yo quiero, tenemos suficiente, pero sí que tengo que meter todo dentro, o sea que no se quede ningún agujerito blanco. Vale, os decía que esta pintura, que es híbrida, y luego esto es una pátina, el Antiquette Power, que hay en distintos colores, este es en color gris. Lo tengo de un kit de Artesanías Montejo, de Academia Creativa, que me estoy cogiendo para conocer productos, y te viene
te viene un proyecto. Entonces te vienen básicamente todos los materiales. Igual te puede faltar alguna cosa que sea como muy, muy básica. Pues yo qué sé, pues o una pintura blanca o el modeling pass, cosas que se supone que tenemos todos. Y entonces te viene eso, te viene un papel con una contraseña, te metes en la página y ves un directo que hace Silvia, un directo, una grabación, un tutorial haciendo ese producto. Entonces estoy a mitad de, ya lo enseñaré cuando esté acabado, os lo enseño si queréis ahora, de una pieza que supongo todo y me venían estos dos productos para hacerlo. Y entonces hacían un lado del jarrón con una, del jarrón no, del pongo todo, con una, ya diré, parecido a este, con estos colores, y digo, voy a probar yo hacerlo aquí en el jarrón. Le quiero dar una mano del dorado, no sé si necesitará una o dos, en el proyecto de la otra pieza le daban dos. Yo le voy a dar una, sobre todo insistiendo en entrar, que no se quede ningún agujero, que como tiene el relieve de la pasta, pues hay que insistirle un poquito donde tiene el relieve. Ya solo de este color, quitando el blanco blanco que daba mucho al ojo, lo llevo ahí toda la semana viendo. Ay, a ver, me he dejado de saludar, a ver si puedo volver, que me da miedo tocar. Bárbara y Angelines he saludado, María, buenos días, y creo que ahí estoy puesta al día, vale. Ya veis que bien cubre la híbrida. También he hecho la caja, que ahora si queréis, bueno, de momento va muy parecida, porque claro, hace conjunto con el jarrón. Solamente he cambiado un lado, lo demás en principio es todo igual. Lo que no he puesto en un lado he puesto en otro. Pero lo repasamos también. Y mientras se nos seca esto para darle otra mano. Hago así de dentro hacia afuera para no salirme. Aunque luego igual al final, pues todos los cantos con una espátula y este color, pues le damos. Pero bueno, de momento así tengo la opción de elegir si le doy o no le doy. Pero vamos, yo creo que le daremos porque eso le quedará bonito. Es en los trozos donde tiene relieve, tengo que igual así hacer un poquito a círculos con la brocha, para que quede todo cubierto. Algún punto veo. Bueno. Bastante cubierto. Fíjate que así ya se ve bonito. Antes es que le daba la vuelta y era muy blanco. Ahora solamente se ve en blanco. Vamos a dejarlo que se seque. Voy a mojar un poco la brocha para que no se me quede la pintura híbrida, que como agarra sobre todo, pues agarra sobre el jarrón y agarra también sobre los pelos de la brocha, el metal de la brocha, todo. La voy a dejar así preparada y ahora le daremos otra mano un poquito rápida. Vale, la caja esta por dentro la he teñido por ir rápido. Tiene un cajoncito. Aquí tengo todos los restos de lo que me ha sobrado del papel. Tiene un cajón que lo tengo teñido. Le pintaré el canto este en negro. Y tiene un asa que de momento le he pintado en negro, que va aquí, que no sé si la pondré o no la pondré. De momento ahí guardo todo. Vale. La caja, pues lo mismo. Toda la parte de abajo y el frente este de aquí está pintado con híbrida negra. La parte de arriba, gesso blanco para poder poner el papel. Entonces aquí lo que hemos hecho ha sido todo el bordecito de la caja, como hemos hecho la boca
esta del jarrón. Con la plantilla de estarcido, pues lo hemos hecho así, un poco desigual, no tiene por qué quedar perfecto tampoco. Vale. Y luego aquí hemos hecho distinto lo que son los lados estos largos, por decirlos, de la caja, y los cortos. En este le hemos dado el modeling pass, colocando la plantilla. No la he puesto toda entera, así he podido salvar bien el trozo que tiene el cierre. Hemos hecho este lado y su trasera. Y luego, los lados cortos, lo que he hecho ha sido teñirlo de gris con este producto, que es el que me viene del otro lado, que lo estoy utilizando mucho. Me sirve como tinte, me sirve como patina. He teñido de gris, he lijado, he puesto cinta de carrocero y con el otro le he hecho la raya. Pones las cintas, pones una sí, una no, vas utilizando una de medida, eso ya lo hemos hecho más veces. Y hemos hecho los dos lados. Luego, pues no sé, el borde igual lo envejecemos un poquito. Lo de aquí tenemos que envejecer y poner la plantilla. Y si queréis, lo que podemos hacer en un momento es dar la patina asfalto aquí y veis cómo queda. Mira, además, mira, os voy a enseñar una cosa. Que yo esto, la verdad es que ahora estoy viendo vídeos y tutoriales y directos de Cadence y voy cogiendo ideas. Pintura negra, modeling pass con plantilla. Le damos patina asfalto. Se nos queda así. A ver si se ven las dos cosas. Vale. Y luego tenemos la opción, si esto queremos que no sea tan oscuro, de pasarle un poco de lija. En esta caja que os enseñé el otro día, está lijado. A ver si lo pongo así. Y se ven las tres cosas. Ah, vale, así también se veían. Los pasos serían una pintura negra, no tiene por qué ser híbrida. Nos da lo mismo cubrirlo de negro. Modeling pass, una plantilla de estarcido. Cuando está seco, patina asfalto. Y cuando está seco, lijar. ¿Vale? Y quedaría esta terminación que queda así como queja. Es muy bonita esta caja, ya os enseñé el otro día. Y aquí lo mismo que hemos hecho en el jarrón. Y eso, con la brocha sucia de patina asfalto, le echo el borde y luego una plantilla de estarcido. Eso no está seco del todo todavía. Ahí apoyado me llevo un poco. Vamos a darle aquí, si queréis, la mano de patina asfalto. Yo la tengo ya en un bote, ¿cómo se dice? Ya mezclada con el aguarrás, porque esto cuando sale es de textura más gordo. Tiene una textura como si fuese la miel o así, para que os hagáis un poco la idea. Y aquí yo lo tengo ya líquido. Voy a coger una brochita. Estoy pensando esta, que es un poquito más dura, para luego trabajar los bordes. Aquí sería ya líquido, líquido. ¿Veis que le doy? Y es bastante oscura. Voy a abrir para no manchar. Ya nos cambia totalmente. El blanco este con el negro hace como demasiado contraste. Le doy también a la zona del negro porque se queda con otro brillo, otra terminación. Aquí llevo más producto, aquí llevo menos. Vale, ya veis que el líquido se le da muy fácil. De momento lo que tenemos que tener es cuidado de que no nos escurra. Vamos a quitarle el sobrante con un papel.
Tiene cuadritos. Que queda como los cuadritos. Le voy a pasar un poco estirado. Lo que hago es quitarle para que no tenga. Tanto tono, ¿veis? Ahora lo tenemos ya a juego con el jarrón. Lo dejaríamos secar. Como está pintado con híbrida, pues en principio esto acabado. No necesitaría otra terminación. Voy a darle a este otro lado. Mientras esperamos que se seque un poquito lo otro. Pues lo mismo, ya veis que de primera sale muy oscuro, está el pincel muy cargado. Los bordes voy con cuidado para no pasarme, que no me quede gota y no me escurra. Cómo cambia en un momento, ¿eh? Pues lo mismo, voy a coger otro papel porque este, la verdad es que ya chupó mucho. Le quito un poco lo más gordo. Mira, qué bonito queda el dibujo. Y lo igualo. Hola. Ah, vale, un segundico. Gracias. Estaba aquí Guillermo limpiando algo en la fregadera y no nos hemos dado cuenta que entraba gente. Vale. Pues bueno. Esto limpio. Y ahora lo que os decía, descargamos en un papel ahora le daré un poquito con el secador y la segunda mano al jarrón esto, descargamos en un papel. Ya veis todo lo que llevaba ahí. Uy. Y sigo llevando mucho. Le pasamos un poquito al canto. A cerrar. No se caiga, que para limpiar es mala. El pincel lo limpio bien con el desengrasante. Le doy así un poco. Voy a marcar el canto, que además así se queda lo del papel más marcado, y lo voy a descargar todavía un poquito más cuando casi ya no me pinte. Ahora me puedo meter así como un poquito más adentro. En las esquinas entro un poco más. Así esto ya queda también más terminado. En este de aquí, veis, lo tenemos. Igual aquí estaba más descargado y se ha quedado más suave. Pues podemos entrar todavía un poquito más. Lo podemos dejar así. En esta zona le volveremos a meter la plantilla, porque como tiene que ir a juego con lo otro, no la voy a lavar, la voy a dejar de momento con esto. Y vamos a volver. Mira, ya se nos ha secado bien. Voy a darle otra mano así como muy ligera, tapando primero los agujeros
que veo, ¿vale? A ver si se seca. Le quiero dar la patina gris y luego pasarle con una esponjita el mismo color dorado donde tenga relieve. Hasta ahí tengo claro lo que quiero hacer. No le quiero dar mucha capa, lo justo que lo vea cubierto, más que nada para que seque enseguida. Vale. Me ha subido mucha pintura, voy a guardar una poca. Le voy a dar con el secador y le voy a dar la patina gris, ¿vale? Eso sí que quiero que se seque bien. Y mientras se seca la patina gris, podemos hacer en la caja lo de la plantilla. Estaba pensando que aquí, en estos cantos de aquí, nos va a quedar también bien meterle que ahora no la puedo abrir, no la puedo abrir porque está el cierre. Ahí le queda bien. Voy a pasar un poco en este lado. Que se nos quede no tan perfecto, sino como un poco más envejecido. Pues en el otro lado lo mismo. Mira, tengo la plantilla. Hoy la plantilla, la... Ya diré. La brocha, que es que quiero coger, pero muy poquita. No la quiero untar porque si la unto va a ser demasiado. Necesito mínimo. Y estaba mirando en estas que he limpiado antes si la puedo cargar ahí un poquito. Y la voy a tener que untar, pero vamos. En cuanto meto el pincel, chupa, es como lo de los azucarillos, ¿veis? He metido la punta, pero se ha cargado todo. Yo creo que hace lo mismo que por capilaridad, no sé por qué, sube. Y yo necesito que esté esto, que manche muy, muy poco. A ver ahí. Demasiada carga. Bueno, pues tendríamos eso ya con la patina. Vamos a dejarlo que se seque. La patina, como la tengo que limpiar con disolvente de momento ahí. Esto le voy a meter un poquito en el secador, a ver si se seca.
momento que se enfríe, me voy a preparar un vasito con agua. Vale. Esto es de yogur de reciclado. Y voy a echar en uno un poco de el Antique Power de color gris, ¿vale? Ah, vale, que he estado sin conexión a internet. No sé. Y lo voy a mezclar con agua, lo voy a revolver y le voy a dar una patina aquí. Que lo podía haber hecho con un tono marrón, pues igual sí, pero como me vino esto, voy a hacer la combinación. Que yo creo que queda chulo. Voy a revolverlo con un pincel. Que cuando revuelves siempre se queda mucha cantidad en la brocha. Así lo tenemos un poquito rebajado con agua y ahora le vamos a dar con una brocha aquí, que ya, sí, digo, ya parece seco, se supone que lo estará. Pues le vamos a dar una patina gris a todo, lo mismo, que se nos meta bien en las hendiduras. El canto, cuidado, no me escurra, ¿eh? El canto le voy haciendo así hacia afuera. Que mire, vale, digo, que igual estoy haciendo y dejando goterones. Voy a hacer igual primero el perímetro, luego relleno y luego lo peino un poco con la brocha. Para que quede igualado. Que se meta bien. Compruebo los cantos. Vale, tengo por todo y entonces ahora lo quiero dejar pincelada larga de arriba abajo. Queda bonito, fíjate, me dan tentaciones de limpiarlo y dejarlo con la patina quitada. Pero voy a dejar que se seque, voy a dejar que se seque así. Igual le meto primero un poquito, lo voy a guardar por si acaso hay que retocar, un poco de secador para que no tarde tanto. Thank you.
trozo es donde tiene más carga. Está así seco. Le voy a repasar un poquito porque me gusta cómo queda, pero en los trozos donde no tiene se ve mucho la raya. No me disgusta la raya. Pero voy a intentar igualarlo un poquito más. El color que se ve debajo queda bonito porque se ve ahí como otro tono. Sobre todo quería meterle en el trozo este de aquí que se notaba así como mucho. Ahí, yo creo que ahí está. No le toco más. María José, hola, buenos días. Pensando que si queréis hacemos, por ver cómo le queda, un poco aquí con la plantilla, así también la caja la dejamos casi terminada, y luego ahí lo que nos quedaría en el jarrón es resaltarle el dibujo que hemos hecho con el modeling pass antes, que no sé si con esponja o con una espátula, ahora le probaremos. Y aquí vamos a hacer como en el jarrón, pues estoy viendo yo del derecho, la zona de la flor dejarla. Y aquí meterle un poco de pasta blanca. Estoy pensando, vale, que me va a quedar ahí, voy a manchar el borde, pero si lo quito al momento con una toallita que me voy a dejar preparada, no tengo problema. Voy a por la pasta, que la verdad es que no me la he preparado, que hoy nos ha entrado gente en el último momento. Y no me ha dado tiempo de prepararme todo bien. Vale, pues con la pasta de relieve vamos a hacer un poco esta zona que tiene menos dibujo. Voy a coger un poquito. Ay. Perdón, que me ha dado ahora un estornudo. Me voy a dejar aquí. Le he movido, lo voy a poner más o menos recta. Y eso, pues trabajar un poco esta zona de aquí, la que no tiene el dibujo de la flor. La idea es que nos quede parecido al jarrón, ¿vale? No lo puedo poner de ese lado, voy a poner así, lo veo, que se seca lo mismo. En los bordes igual metemos un poquito más, tampoco hace falta llegar al borde. No le sujeto con cinta porque en cuanto le metes un poco de pasta ya se queda como la plantilla agarrada. Como va a ser para un momento. Aquí igual me meto un poquito en la hoja y hago que acabe. Así, voy a estirar ahora toda la pasta en esta dirección
hacia arriba para que se quede desgastado. Levantamos. Voy a limpiar la plantilla para que no se me quede seca la pasta. Y ahora miro el borde este. Lo limpio bien con una toallita. Esto está, no le vamos a hacer más, esto para lavarlo y ahora, mira, en este no me ha salido nada, es para que el blanco, bueno, que luego los bordes le podemos meter dorados. Aquí sí que he manchado un poquito más. De dentro hacia afuera para no extender la pasta blanca. Listo, la podemos dejar así por buena. La caja pues prácticamente está. Lleva, no la voy a apoyar, la voy a poner aquí que no hay nada. Lleva el asa, que no sé si ponerla o no ponerla. Y ahora voy a coger una esponjita. Para probar en el jarrón, si hacemos, estará ya esto seco, sí, con la esponja o con la espátula, vamos a ir probando. La idea es, ya con la esponja hacemos muy bien, así llevándola al aire, ¿vale? Se ve, marcar un poquito más el dibujo, ir sacando el dibujo que tiene con el dorado. Ay, mira, aquí cargo demasiado. Voy a dejar que se seque, me vengo a otro lado. Apretando poco, llevándola al aire y con poca carga. Esto es más de paciencia, pues nada, pues a poquitos. Voy a poner la brocha que no me daba cuenta que está con la híbrida. Ahí hay otro manchón, vale. Lo voy a dejar, porque digo, yo creo que alguno así, alguna zona con más carga, el borde lo vamos a manchar. Va saliendo el dibujo poco a poco. Voy a echar un poquito de pintura, porque parece que hay, pero está muy seca. Es mejor pasarle dos veces que hacer borrón.
Vamos a pocos, con paciencia. El borde sí que lo voy a pasar a todo. Más marcado. Como por terminarlo. Incluso luego igual con la espátula le forzamos un poco más, ¿eh? Color dorado es muy chulo, ¿eh? Porque no es el metálico así, eso, sino un oro viejo. Es el número 813, me ha gustado. Cada vez me estoy animando y estoy yendo con más pintura. Bueno, lo que es el dibujo y el perímetro lo tendríamos. Muy descargado, muy descargado. Le voy a pasar en las zonas ahí. Estas que no tiene. Que no tiene relieve. En la misma dirección para que tenga como un poquito de tono dorado. Ahora os lo voy a poner de cerca, se ha quedado muy chulo el experimento. Ahí. Ahí va, el asa. Queda muy bien. A ver, lo voy a mover para que brille. Estoy pensando si hacerle, ya que tenemos la patina asfalto, hacerle un poco de salpicado en estas dos caras con la patina asfalto. Terminar un poco las esquinas con el dorado y lo tenemos acabado. Vamos a probar. Que luego, si queda demasiado recargado o nos gusta, pues con no hacerlo, pues sería suficiente. Voy a coger un pincel de abanico. Y ahora lo que hago es darle como unos golpecitos. En vez de con el cepillo que me mancho toda la mano, así. Y lo que tiene bueno es que la patina se va abriendo poco a poco y hace la mancha como más difuminada. Me quedo con la duda de si hacerle en el frente, porque en la zona del papel me gusta, pero como le hemos puesto ya la pasta, esto está quedando muy chulo ahora sí al abrirse. Luego os mando una foto de esto de cerca. En la parte de arriba no le voy a hacer porque salpicar la pasta no. Bueno, podríamos hacer una cosa. A ver, salpicar un poquito. La zona del dibujo solo. Ahí, un poquito la zona del dibujo. Y aquí podríamos hacer lo mismo. Que me da miedo darle la vuelta. A ver si puedo hacer así al aire. La tengo que cargar ya otra vez. Voy a hacer una cosa. Ya está. Voy a poner esto aquí. Y así no lo toca. Y vamos a salpicar.
un poquito la zona de las flores. Ya está. Solo eso. No me atrevo a hacerle más porque nos puede pasar lo que os digo, que se quede encima de la pasta y quede el efecto raro. Bueno, esto sería el frente del jarrón. Angelines dice que es muy bonito. Sí, está quedando muy bien. La parte de atrás me gusta cómo ha quedado. Ya recojo la patina asfalto. Y lo único que voy a hacer va a ser con la pintura dorada y una espátula, lo mismo que hemos hecho ahí, pues pasar un poco más lo que son los cantos. Y aquí, así también, mira, ahí que me había pasado un poquito de gris. El color este dorado se ve bastante parecido al marrón que se queda teñido con la pasta, con la patina asfalto. No se ve mucho, pero le da ahí un toque bonito, ¿eh? De pintura. Vamos con poca, a ver. Lo tenemos acabado, toda la parte de arriba también. Vamos con el otro frente estrecho del jarrón, el lateral. Sobre todo las esquinas estas, que coincide que son más negras, pues que se vea un poco más. Este lado habíamos pasado en este, le vamos a, que hemos dicho, forzar un poco estos, que sea el dorado más marcado, con más pasta en todo lo que es el perímetro. Cada vez con menos miedo, vale, más cantidad de pintura. Estas cosas de una mano sobre otra e ir probando, y eso es lo que le hacen la gracia. Vale. Y nos quedaría este de aquí, pues que le vamos a meter un poquito también a este lado con la espátula, sin tapar mucho. Por lo menos hasta la zona donde empieza la pasta. Aquí está la pasta y el dorado. Voy a probar un poco, me da a mí más miedo porque no me suele gustar a mí cómo queda la pasta encima del blanco, que no lo suele cubrir bien y queda un efecto un poco raro. Pues bueno, yo creo. Loli, hola, no te había visto. Un saludo y muchas gracias, que dices que es muy chulo. El jarrón, la verdad, que ha quedado muy bonito. Son unos trabajos. Voy a hacerle ya que estoy con esto. Aquí también son unos trabajos. Ahora os enseño más de cerca la parte de atrás. Ha quedado... Ay, vale. Menos mal que estaba vacío.
A ver si se ve bien y si no en una foto. La cara de atrás del jarrón, que es lo que hemos trabajado hoy. A ver, la voy a mover un poquito. Como ahí hay tres cámaras, no sé cuál es la que enfoca en este momento. Bueno, yo creo que se ha visto bien. El jarrón lo tenemos acabado. El salpicado ya veis que queda muy bonito porque queda como que se ha abierto, quedan como manchitas. Digo, igual las esquinas estas irían mejor con la esponja. Por meterle un poquito. Sí. Sin querer. Las esquinas y los perímetros con la esponja esta, ahí va, que no está la pasta seca, que no me he acordado, le he metido el dedo pero no se nota, aún he tenido suerte. Vale. Un poquito. En algunas zonas le he pasado más y la verdad es que el efecto no me parece más bonito. Queda bonito un poco, que se vea y que parezca que sí, que no. En alguna que tengo más, le estoy limpiando. Yo creo que con esto tendríamos las dos piezas hechas, ¿vale? Os mandaremos foto y voy a contaros lo que voy a hacer el próximo trabajo y lo que voy a adelantar, porque estaba pensando aquí lo del asa, pero es que no sé si me convence este asa. Ahí, aunque le dé un poco de dorado, no lo sé. Lo pensaremos, el asa sí solo la tengo que lijar y meterle un poquito de dorado. Lo voy a dejar así y esperar a que se seque para poderla poner bien en el centro y mirarlo bien. Vale. Pues trabajo terminado. La verdad que este jarrón lo hemos hecho volando, ¿verdad? Ha sido rapidito. Voy a poner todo lo de esta zona para lavar. Que me da ahora la tos. Vale. Siguiente trabajo que tenía yo pendiente. Este papel que me gustaba mucho, que es como el que hicimos de café, pero este de té. Y he encontrado esta caja súper bonita. Aunque no os voy a poder decir lo que vale. Yo creo que el otro día os la enseñé. Y ya os lo dije. Que voy a elegir una de estas tazas. Hay seis, son todas muy bonitas. Hola Loli. Que te iba a decir, te veo más por aquí que por clase. Vale, vamos a elegir una taza de estas y vamos a hacer esta caja de infusiones. Que viene. Ah, mira.
13,25, sí que os puedo decir, porque viene, tenía el papel aquí dentro. Viene así, por dentro la voy a teñir porque me va a resultar muy cómoda. Y la parte de arriba la voy a pintar con pintura blanca. Lo mismo me da tiza que acrílica que la híbrida, la que sea, que nos quede cubierto. Y entonces ya me voy a recortar uno, que no sé cuál me gusta más. Siempre me ha gustado este, no sé por qué, pero es que ahora veo otros y son todo bonitos. Bueno, recortaré uno y lo pegaré aquí centrado. Y luego la idea es hacerle como un estarcido y luego los bordes hacerle un craquelado. Y según los colores que vea que tengo y eso, pues pintaremos lo de abajo más sencillito, con un color y con pasta. Con pasta o con pintura. ¿Qué me ha pasado? Pues nada, eso es lo que me voy a adelantar, ¿eh? La parte de arriba, o sea, dentro teñir y la parte de arriba en blanco y uno pegado para el próximo día, a partir de ahí poder ir adelantando, ¿vale? Pues nada, os vuelvo a enseñar las dos piezas que hemos acabado, son muy parecidas. Esto se nos queda pendiente, el tema del asa. Este, y lo que hemos trabajado es la parte de atrás. Qué bonita. Que ha quedado bonita. Sí. Así como muy neutra para un fondo, para sí. No querer darle importancia y darle más importancia a lo de adelante. Pero está bien, parece como antigua, ¿verdad? Pues nada, pues con esto ya me despido. Hasta el próximo lunes. Que tengáis buena semana. Y recordaros que si necesitáis algún material, alguna cosa o lo que sea, pues tenéis el grupo de difusión, nos podéis hacer pedidos y si no, nos vemos el lunes que viene. Chao chicas, buena semana.